flavor things, you know. When they say like, oh, this is like cherry, this is not cherry, that's medicine. But if you eat a cherry, it's like, this cherry is good. ¿Sabes cómo? O sea, la cereza está bien, pero las cosas con sabor a cereza saben a medicina. Pero sí me gustan las cerezas. De hecho, saben que yo soy una talentosa, porque yo sé hacer el nudo con el cosito de la cereza. Uy. Soy una caja llena de monerías. ¿Cuánto tiempo llevas en la EP? ¿Como 2 horas? Casi. Fake cherries, bad, real cherries, good. Gotcha. Así es. Oh, no entendí. Así como, órale. Así como cuando te ríes de que... Ay, no, ya me escuché como el de... Y el árbol dijo así como que... E hizo así de que... Ay, no. Y el comentario de que... Todo eso te dijo el árbol. Ya. No. Si no lo habían pensado, ya lo pensaron. Bueno, les voy a enseñar más fotos. Tengo más cosas que enseñarles. Vean. Cuando vi el mamut, esta cosa, que es un mamut, sí. Gracias, Fausto. Yo lo vi y mi reacción fue, es real, porque se los juro, es un mamut. Yo lo vi y dije, es real. Y se los juro, me voltearon a ver de qué. Y yo, ¿qué? Y me dijeron, está extinto, ¿cómo va a ser real? Y yo, ¿be for real? Fue un momento más humilde. Yo lo vi y dije, wow, está enorme. De que, y aparte, culpa a los del zoológico porque esa cosa se mueve y hace ruido. Pero aparte, como que la bardita no estaba tan alta. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Y dije, es real. Porque aparte había un chorro de gente viéndolo. Y voltearon, no es broma, las caras fueron de que. Y yo, no debía haber preguntado, me debía haber quedado con la duda. No, no sé, Iván. Yo sé que se hace el nudo de la cereza con los dientes y la lengua. Momentos que me tienen humilde, Joana, mande. Luego les déjame. Estás tomando los hábitos alimenticios. ¿Qué hago? ¿De qué? Trágame tierra. ¿Sabes que están tratando de...? ¿Cómo? Con ese, seguramente es con ese. ¿Sabes? Luego también este. En este ya no pregunté. Este ya no pregunté si era real porque este sí se veía medio fake. Pau, ahorita te contesto por WhatsApp. Nada más pícale, o sea, pícale de que. Pícale ahí a retirar. Y ahí te aparece de que ocupas PayPal. De que una cuenta. Y ya. Pero bueno. Este ya no quise preguntar si era real. Porque en este ya estábamos más cerca. Y dije, los cuernos se ven medio fake. Contenido de oro, modio en el elefante que tiene más. ¿Qué? ¿A poco los elefantes? Los elefantes ni se parecen al mamut. ¿Y si compraste el chico o no? No. No, 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 no. Claro que no. No les venía diciendo yo que yo venía recortada, pues limitada, pongámoslo así. ¿Cuántas fotos tomaste? Un chorro. Pero son más videos, entonces no los puedo poner aquí. No, de verdad lo están haciendo. Búscalo en Google. Lo voy a buscar. Gracias, Rodrigo. Honestamente lo voy a buscar porque yo voy a decir yo el que yo vi si era real y lo que yo les conté que en el live era todo fake. Seguramente, capaz si les mentí. Capaz si era de verdad y les mentí nada más porque me dijeron que no revelaron un secreto. No sé, reflexionenlo. Honestamente, piénsenlo. Este sí era fake. No me acuerdo ni cómo se llamaba este. Y luego había uno que se llamaba Cave Bear.
oso de cueva. Y yo, ese también era fake. Y luego ya me dijeron de que, ay, es que todos los animales que son fake son porque ya no existen, están extintos. Y yo, ay, pues makes sense. Y luego también estaba ese como tigre, jaguar, no sé qué, tiene los dientotes así de que, ah, ¿saben? Pero eso sí dije, ay, eso sí se ve medio. Ese se ve medio fake porque aparte ni siquiera tenía barba alrededor de él. Y yo lo acaricié. Y estaba muy, muy real el pelaje y todo. Pero no tenía barba y dije, ay. No me lo creo. No me lo creo. Este sí, no lo compro. Yo me voy, amiga. Buen día, Michael Hefner. Enjoy, Chris. Provecho. Nos vemos. Sable. Ándale, creo que esto, Allen. Hazte un poquito para atrás. Ah. Pues es que ese ya lo enseñé. Déjenles, pongo otro. ¿Qué es esto? A ver. Ay, este animal. ¿Cómo se llama? ¿Y qué le hace así? Ese. Ese está bien cute, pero no hace mucho, no hace nada, nada más corre. ¿Quién sabe? Ese, ¿qué es eso? Ese ya las enseñé. Ay, los changos quitando los piojos, el pájaro, el que la cucaracha ya no puede caminar. Es que eran videos. ¿Qué más les puedo enseñar? Pues ya les enseñé las fogatas de Año Nuevo. Vean, este fue el postre de Año Nuevo. ¡Un pastel en llamas! Yo, No le preguntaste por su nombre. Ay, no, es que ya sabes que estas generaciones de ahora somos bien groseras. No, o sea, se te ven los cuernos. Literal. Hola, Juan, muy bien, gracias. ¿Y tú? Este fue el postre de Año Nuevo. Y yo, wow. ¿Cómo se come o qué? Gracias, Juan. Feliz año. Igualmente, Dios mandándome señales. Así. Y luego resulta que no se tiene que quemar. Fue todo. Fue fake. No se tenía que quemar. Sí se tenía que hornear, pero no tenía que estar en llamas. Y eso fue un problema. Pero luego lo pudimos apagar. Y yo no entiendo por qué era nieve horneada, ¿ok? Era nieve, era un pastel de nieve, pero lo sacaron del horno. O sea, estaba en el horno de que. Y pues ahí se ve que está en llamas, honestamente. Pero. Luego. Tenemos esta. Ay, vean. Ay, ¿dónde está? Este también es de Año Nuevo. Este juego, que es como una tabla de feria, que tienes todas estas piedras y tienes tres turnos y tienes que aventarlas a ver de qué. En cuál. O sea, que en cuál caen, pues. Y yo me senté en la feria. Me senté en la feria y perdí. Perdí. Ni modo. Yo pensé que yo iba a tener un porcentaje muy alto, pero pues es que resulta que no todas tienen que quedar en el número uno. Casi todos anotaron de que. Todos le tiraron de que al 3, al 4. Y yo, la mayoría estaban en el 1. Y como yo dije, acaso no me quedaron fichas sueltas. No. Pero dije, ay, pura trampa, porque estoy jugando contra puros holandeses y ellos están acostumbrados a jugar esto. No, pues ni modo que sea en el congelador. Pues es que es pastel de nieve. Es pastel de nieve. Entonces yo no entiendo por qué salió de ahí. Pero bueno, X. Eso fue en Año Nuevo. Luego. Ay, vean. Cuando fui a jugar billar. Muy asteric la foto. Si supieran que no metí ni una. Pero la foto, que no se pierda lo asteric. Luego. ¿Qué más? Ay, fui. Ay, vean esto. Esperen, esa no. Esta. Esto.
No, no me juzguen. No me juzguen y yo también lo juzgué. Esto es carne cruda. Soy carnívora. Es broma. Es carne cruda, pero así como, como jamón, ¿saben? O sea, como delgadito como jamón. Pero es carne cruda. Y se llama capacho, algo así. Y es de que en un pan, como con mayonesa de ajo y no sé qué tiene arriba, la neta. Esto es tan delicioso. La primera vez que probé ese pan así preparado tenía pesto. Y yo traía una de que me tiene que gustar el pesto porque se llama capacho. ¿Qué pasó? Pero yo te decía que me tenía que gustar el pesto, pero honestamente no me gustó. Y la primera vez que probé el capacho no me gustó porque yo dije, ay, qué cosa tan horrible. Pero no era eso, era el pesto. Y ya después me encantó. Y esto fue mi snack antes de irme a un juego de waterpolo. ¿Sé jugar waterpolo? No. Sé cómo funciona tampoco. Entonces yo fui de cheerleader, de porrista. Y no llegaron a la final. Pero bueno. Se vivió la experiencia. Maruchas allá no. Prefiero las quesadillas allá también. Pelos. ¿Qué tipo de pesto probaste? No sé, ¿qué vendían ahí? Pero estaba delicioso. Y ya. Ya este es un snack que cada que comemos pasta lo preparamos. A ver. A veces puedo poner una foto del... Es que esto es lo de waterpolo, pero no se ve la foto completa. Entonces, ni modo. A ver. ¿Qué otra foto? Ay, pues es que ya les enseñé de cuando fui a esquiar. Ah, no, no les enseñé cuando fui a esquiar. Se las voy a enseñar. Esta soy yo. Esta soy yo subiendo la cosa esa para esquiar. Pues, ay, es que les voy a contar mi experiencia de esquí. Porque no se las he contado. Se las voy a contar, ok. Un día me levanto yo por la mañana y me dicen, empaca que vamos a la nieve. Y yo, ¡qué empaco! ¡Qué empaco!